There's a temple update. Esto es update ahora. Soy Gail Vivar con Último. Los republicanos del Senado han elegido a Mitch McConnell de Kentucky como el líder de mayores. McConnell se disoció de Trump durante la campaña, pero dice que está listo para trabajar con el nuevo presidente. Los demócratas del Senado han elegido a Chuck Schumer como su nuevo líder minoritario. El neoyorquino será el demócrata más poderoso en Washington, mientras el partido se enfrenta con un gobierno totalmente republicano dirigido por Trump. En la ciudad fronteriza Cúcuta, en Colombia, se perpetró un tentativo de explosivos contra el camión de la policía. Todavía se ha podido llegar a una conclusión de quiénes fueron los culpables del atentado, al cual 19 personas resultaron heridas. En los deportes, el equipo femenino baloncesto tuvo su partido inaugural el lunes por noche contra la SAD. Los muchachos derrotaron a la SAD en un punto final a 86-60. La jugadora Ali Butts anotó 17 puntos y hizo 4 robos durante el partido. Esta victoria pone a los Bujos 2-0 a la temporada 2 a la competitiva Big Five. El próximo partido será este sábado contra la Universidad de Florida. Y en el clima, habrá cielos azulados por el resto de la semana, con temperaturas altas alrededor de 60 grados y bajas alrededor de los 40 grados. Eso fue todo por hoy. Para más, búsquenos en redes sociales. Soy Gail Vivar y hasta la próxima.